nuestra oración cambia las cosas. Nuestra oración nos puede cuidar. Nuestra oración nos puede guardar aún de lo más malo. Él nos puede cuidar, hermano. Él prometió que cuidaría de nosotros. Oh Dios, danos fe para estar creyendo eso. ¿Se da cuenta, mi hermano? Nuestra oración cambia las cosas. Hermano, ha llegado. Oiga, yo me siento tan feliz, hermano, cuando usted ve que hay notas y las leemos. Y es nota de gente que a lo mejor no son cristianos, pero están necesitando. ¿Y qué le piden a usted? No le piden dinero. ¿Qué le piden? ¿Qué le piden? Hoy, convídame de tu oración. ¿O no? Sí. Por algo le están pidiendo, mi hermano, porque usted es un altar de intercesión. Usted es un altar de misericordia. Dios ha colocado en su corazón ese sentir, mi hermano. Entonces vienen las oraciones y tenemos que comprometernos. Cuando leemos las notas y usted dice amén, usted está comprometiéndose a orar por esa persona. Y qué glorioso es cuando mandan una nota, oh, resultó, salió bien. Nos gozamos, gracias, Padre. Porque es tu gracia, es tu misericordia. ¿O no, mi hermano? ¿No se goza usted? Sí, nos gozamos con la bendición de los demás. No queremos ser envidiosos como hablaba la palabra estos días. Es que a mí no pasa nada, hermano. ¿Cómo que no ha pasado nada? Él se cruzó en tu vida, mi hermano. ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo? Pero hoy estamos aquí en esta noche. Gloria a Dios. ¿Me entiende usted? Quizá el enemigo venga, oye, pero te falta cualquier cantidad, sí, diablo. Pero es que comenzó la buena obra. Estoy confiando en esa buena obra. Estoy confiando que un día yo no te llamé, yo no te busqué, Señor. Y tú bajaste. Aleluya. Él bajó, mi hermano. Gloria a Dios por eso. Gracias por acordarte. Oh, mi hermano. Y estamos aquí en este día. Quizás afligidos, pero el que está alguno afligido, haga oración. Estoy afligido por mi familia, haga oración. Estoy afligido porque el mundo en mí no puedo quitarlo, haga oración. Aleluya. Orar fervientes en la oración, dice. ¿Qué significa ferviente? Entusiasta. ¿Ah? Así que cuando vengamos el día miércoles, hermano, vengamos fervientes. No, que hay que ir para allá porque hay que cumplir. Es que hace calor, venzamos nuestro tercio. Y si usted no puede venir en su casa, hermano, haga un altar ahí, comience a orar. Vamos a orar. Señor, los hermanos están orando, yo también estoy orando. Te necesitamos en nuestra vida. Queremos que venga sobre nuestros corazones y nos avive, Señor. Una rellenura de tu espíritu, una llenura, lo que sea, lo que venga de ti será bienvenido. Aleluya. Lo que venga, mi hermano, interprétalo tú. Señor, si un nuevo nacimiento lo quiero, si es una llenura la quiero, si es, tengo que vaciarme, en lo que venga será bueno. Gloria a Dios por eso. ¿Le parece este día? Así que quiero, hermano, que este día podamos llevarnos esto. Y vino la bendición cuando yo oraba. Dios respondió esa oración y trajo aflicción, hermano, un profeta, un hombre de Dios, y que ella tuvo que devolverlo cuando llegó a destetarlo. Y yo siempre me pongo, como decía adelante, en esa situación. Tienes que llevártelo, pero no es mío. Yo lo prometí a Dios. ¿Qué le parece, mi hermano? Y Dios le dio ese tremendo varón, un tremendo hombre. Espero que Dios nos ayude este día. Espero que la gracia del Señor sea obrando en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y podamos llevarnos quizás este pequeño. ¿Cómo somos en nuestra oración? Si hay flojera, reconozcamos, Señor, saca mi pereza. Que en la mañana lo primero que pueda levantarme, da gracias, Señor. Toma el control de mi vida en este día. Yo no sé lo que me espera ahora más adelante, ni 5 minutos, pero tú eres Dios y sabes. Señor, quizá usted tenga que salir en la mañana. Oh Dios, mira, están, la gente está mala, están cogoteando, están haciendo lo que quieran, pero Señor, cuídame. Guárdame, que yo pueda confiar que tú me cuidarás, Señor. Amén. Donde quiera que vayamos, Señor, ten misericordia.
de nuestros hijos en este día. Hagamos un acercamiento como Job, me parece. Quizás hubieran pecado, yo no sé, pero ten misericordia. Cúbrelos, coloca temor en sus corazones.